con putudo la lava conferir, bolso che confise, ma putudo a la hasena, a lo mana ca con chi hace, otra na haso. No todo mundo di la lava mo con che le somme, a muna manasa, con diasa, a donese, ma fe con si se, ma viva ma cavola la confi, a du muru so hossi, ita na hasa ma caia. No temas, dice el Señor. Gracias, hay temor en mi pueblo. Dice el Señor, veo temor en mi pueblo. Pueblo mío, no temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, hijo mío, hija mía, yo estoy contigo. Comunícate conmigo, jamás confedece. Tú abandonarás así. Condina la más confedazo. Túmbulo mojo, se candí y verás derribarse murallas delante de ti. Verás caer los que se levantan contra gracias, ti. Gracias, Padre. A tu la más confesé, mi pacto la más confesa, canto la más asociése. Mi palabra es fiel, dice el Señor. A tu nada, a no nada, asoma la, asoma. A tu no confesé, a tu la más callar a seche dar acá, a tu la más catía, a tanaya manaya ya está. Lo mando nerece. Yo me complazco en los que me buscan, dice el Señor, en los que confían en mi palabra, en los que le dan crédito a mi palabra. Yo me complazco en bendecir a su me calla. Tú la vas. Yo estoy contigo, pueblo. Yo no te he dejado, dice el Señor. ¿Te parece que yo te he dejado? Yo no te he dejado. ¿Te parece que yo estoy distante de ti? Estoy más cerca de ti que no. Gracias, Padre. Estoy más cerca de ti que no. Gracias, Padre. Mis ángeles te están rodeando. Gracias, ¡oh! A tu nana lama con verde, o quitando la coca y arasa. ¡Cútono! ¡Así! Si no te ha venido una cosa peor, es porque yo la he evitado. Gracias. No te quejes. No te quejes, dice el Señor, dame gracia, porque yo estoy librando tu batalla. Yo estoy peleando por ti. Yo estoy dándote victoria. Si no estás peor, es porque yo lo he evitado, dice el Señor. No te la mano gracia. Luz, mía, Candy, lee mi palabra. ¿Qué dice mi palabra? Yo protejo a los míos, yo protejo a mis hijos. Oh, yo los cubro con mis alas, dice el Señor. Ningún gavilán puede venir a llevarse uno de mis hijos. El diablo no puede poner la mano sobre mí. ¡No puede! ¡Se lo tengo prohibido!, dice el Señor. Otra maya confesé, candula macandé, andi no lo confí, y bumi besé, bombina narazo, con cula canse, ando a saquia, y tanaya, so, y que maná, y dona, samba cuacaya, y canala la cacona, sota la maca. Otra masa, yo te estoy escuchando, pues, iglesia. Yo estoy oyendo tu clamor, iglesia. Y estoy viendo tu perseverancia, iglesia. Me estás buscando y me encontrarás, iglesia. Yo responderé tu clamor, iglesia. No desmayes. No desmayes, iglesia, que estoy contigo. Yo te he levantado en este lugar. Y nadie podrá tocarte, iglesia. Nadie, se levantarán enemigos contra ti, pero nadie podrá tocarte, porque yo te he levantado como un propósito, iglesia. Uchanaya, Achukaya. Mi espíritu está contigo, iglesia. Gloria al Señor.
Mi espíritu está contigo. Mi espíritu no te dejará, iglesia. No te dejará, iglesia. Te esperan pruebas, iglesia. Pero de todas ellas yo te sacaré. No temas, iglesia. La mayor seguridad tú la tienes. Yo estoy contigo. Dale un aplauso. Traer al corazón significa aplicación, análisis, meditación. Tenemos que traer a nuestro corazón la palabra de Dios. Porque el salmista dijo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Y sabe usted qué es sabiduría? Es la inteligencia dada por Dios para saber cómo actuar en un momento determinado o cómo enfrentar una difícil situación o cómo desarrollar en la vida práctica un oficio o profesión con excelencia y cómo entender que provenimos de un ser supremo que es Dios. Eclesiastés 7:12 dice que la sabiduría es la vida. Salomón se la pidió a Dios para gobernar. Job dijo en el capítulo 12, verso 13, con Dios está la sabiduría. Y los proverbios nos dicen, el temor a Dios es la sabiduría. Proverbio 4, de 5 a 9 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Amén. ¿Cuánto quieren sabiduría? Amén. ¿Cuánto quieren decirle al Señor? Enseña. Shamón confesó mi nada con que la son. Luis Hernández. Dice el Señor, lo que me has pedido lo tengo preparado para ti. Hay un escenario preparado. Tengo lo que me has pedido sin faltar nada. He escuchado tu clamor y he puesto una puerta abierta delante de ti por la que vas a entrar. No temas en nada, porque he preparado una puerta para ti. En los próximos días vas a ver mi gloria descender sobre tu vida y vas a ver nuevas proposiciones y cambios que van a cambiar tu vida para bendición. No temas enfrentarlo. Yo estoy contigo y yo los preparo para ti. Bendito tú seas, Padre. Aleluya. Alabado el Señor. Alabado el Señor. Gloria a ti, Señor. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días
que traigamos al corazón, sabiduría. Gloria a Dios. Quisiera que te pusieras en pie, por favor. Queremos que el Señor te bendiga en esta hora. Aquellos que quieren sabiduría de Dios van a venir al frente. Aquellos que quieren que el Señor le dé la capacidad para contar sus días. Aquellos que quieren que Dios le dé una reflexión profunda, que le dé la interesa para no mirar la vida con superficialidad, sino poder meditar en que los tiempos son cortos. Que el mundo en que vivimos es perverso y difícil. Que este mundo no quiere tu bien sino tu mal, para ti y tu familia. Pero lo único que quiere el bien para ti es Jesucristo. Yo quiero pedir esa sabiduría. Yo voy a levantar mi mano, tú cierra tus ojos. Yo voy a levantar mi mano y voy a pedir al Señor que te cubra. Voy a pedir al buen Dios que ahora derrame sobre ti una bendición especial. Suplana ya así, cutina la jaso, cupa tan dica como maso, blemosía, le lavamos agua, y canalla, socho no moco así. No te sorprenda lo que vas a recibir ahora. Ahora vas a recibir una bendición de Dios grande. El Espíritu de Dios va a entrar en ti. Ahora vas a sentir una nueva y preciosa visitación del Espíritu de Dios. Espíritu de Dios sopla sobre esta congregación. Espíritu de sabiduría. Espíritu de inteligencia. Espíritu de temor de Dios. Espíritu de conocimiento. Yo te pido en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Que sople. Sopla. Sopla sobre esta iglesia. Sopla y da la sabiduría, da entendimiento, da la capacitación del cielo. Que ahora la sabiduría duerme, Señor. Que ahora la inteligencia cobije. Que ahora vengan sobre mis hermanos tiempos de refrigerio. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Estamos delante de ti. Mis hermanos están pidiendo una capacitación, que tú le enseñes de tal modo a contar sus días, que traiga al corazón sabiduría. Espíritu Santo de Dios, estamos pidiendo que tú vengas en nuestra ayuda, que tú vengas en nuestra ayuda, tú vengas en nuestra ayuda. Prepárate, ahí está lo que tú estás buscando, está ahí, está llegando. Hay una bendición que está fluyendo a tu vida. Esa bendición, recíbela de parte de Dios. Recíbela, sí, eso que tú estás sintiendo, eso es la presencia del Espíritu de Dios, es la presencia, es lo que Dios te está dando, eso que tú sientes que entra a tu vida, eso que está entrando en tus brazos, en tus manos, en tu ser, eso que está entrando en todo tu cuerpo, es una visitación de Dios. Recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela en el nombre de Jesús. Que tu vida sea llenada de sabiduría y conocimiento de Dios. En el nombre de Jesucristo. Recibe ahora la paz de Dios. Yo siento que Dios está poniendo paz en tu alma. Yo siento que una paz profunda está entrando en ti. Tú vas a sentir como una nube que entra. Vas a sentir como si fuera una neblina que está entrando dentro de ti. Esa es la paz que Dios está poniendo. Hay una paz profunda que Dios está poniendo. Está entrando en ti. Esa presencia de la paz de Dios. La paz de Dios. Vas a sentir una paz inigualable. Una paz como nunca la has sentido. La bendición de Dios te alcanza. Recibe la paz de Dios. Recíbela.
Recíbela, 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 recíbela. Recibe la bendición, Padre. Libera la mente, libera el espíritu, libera el alma, libera el cuerpo. Padre, estoy reprendiendo todo tormento del enemigo en el nombre de Jesucristo. Toda opresión satánica y todo lo que haya dañado a mi hermano y mi hermana, quede libre ahora, quede libre. Dije que en el nombre de Jesús quede libre. Váyase todo lo que ata, tormenta, oprima, enferma, en el nombre de Jesús. Estoy reprendiendo ahora en el nombre de Jesús. Recibe la paz, recibe la paz. Dile junto conmigo al Señor, dile junto conmigo, Señor, yo recibo esa paz. Yo recibo esa sabiduría. Yo recibo ese conocimiento. Yo recibo tu espíritu. Llena mi vida de la cabeza a los pies. Envuélveme en el manto de gloria y bendíceme, Padre. Sé que mi vida no será igual a partir de hoy. Nueva bendición. Nueva bendición. Grande bendición. Vienen para mí y para mi familia en el nombre de Jesús. Bendice mi familia. Bendice mi familia, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta la mano y dale gracias a Dios. Dile gracias. Dile gracias. Dile gracias. Dile gracias. Dile gracias. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, saciando mi ser. Te damos gracias. Y sí.
Allá, allá. Tirinisi. Allá la va a tirar. Tú vas a así. Ay, será la será la santa. Y adorar. Quiero oír tres testimonios de tres hermanos que quieren contar que han recibido. La primera mano que se levanta. Hermano Nelly. Gloria al Señor. Ahora en el momento que estábamos así orando y alabando, yo veía que bajaba del cielo, bajaba así delante de mí. Primero bajaban como cosas que eran como diamantes, bajaban en un círculo así, bajaban diamantes así, caían. Y entonces después vi muchas estrellas, pero muchísimas estrellas en colores amarillos, rojos, en blancos, así una luz inigualable, eran las blancas, que bajaban desde el cielo así hasta aquí. Gloria al Señor. Aleluya. La presencia del Señor, ¿verdad? Amén, amén, amén. ¿Quién más quiere contar su experiencia? Recibí lo que vine a buscar. Gracias, mi rey. Gracias, Señor. Amén. Gracias, pastor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias a Dios, porque he sentido una paz espiritual así en mi alma, como yo la deseaba. Yo oraba, pero sentía así. Dios me ministró aquí en el altar. Le doy mil gracias al Espíritu. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Francisco. Gloria a Cristo. Pastor, yo sentí una dulce paz que hacía tiempo que me hacía falta. Sí, sí. Gracias a Dios porque es bueno, para siempre su misericordia. Sí, Señor. Señor. Aleluya. ¿Quién más quiere contar lo que ha recibido? ¿Quién digo yo? Yo le doy gracias al Señor porque yo en esta mañana he sentido un toque de la cabeza. Amén, amén, amén. Le doy gracias al Señor porque yo se lo pedía. Sí, yo llevo días que no me he sentido bien de salud. Pero la verdad que le doy infinitas gracias al Señor por lo que Él me regaló esta mañana. Gracias, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Diga. Venía una puerta muy grande mientras estábamos predicando. Que si había, esas son las oportunidades que Dios le está brindando a la iglesia. ¿Alguien más quiere contar? Hermano Alonso, venga. Muchas gracias, iglesia. Esto es tan bello. Esto solamente lo que nos ha dado nuestro pastor es la señal del cielo. Es la inmensidad divina de la gracia, del poder, del amor de esas tres personas preciosas que nos hay. Yo pude recibir este momento que el Espíritu Santo venía. Yo lo sentí que venía en mi dirección, venía sentado. Es tan hermoso guardar ese sentimiento de amor por el Padre y el Espíritu Santo. Nuestra vida, hermano, queridos hermanos, debe ser un monumento de gracia para el Señor. Ser un monumento vivo, sincero, de alma, mente, corazón y vida. Que Dios los bendiga. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. ¿Alguien más quiere contar su experiencia? Kutina la hasa makwa kisapi. Kupletin koha sachina. Nibia, dice el Señor. Por mucho tiempo me has pedido. Por mucho tiempo has clamado por tu familia. Dice el Señor, yo he oído tu clamor, hija. Yo he oído tu súplica. Espera grandes noticias de tu familia.
Gracias. Hermana Norma, ¿usted quería hablar? No. Grisel White. Gloria a Dios, hermano. Estoy muy agradecida con Dios porque hace mucho quería, hace semanas atrás le decía: Señor, necesito tanto tu presencia porque nunca me ha gustado estar sentada en mi iglesia. Siempre he trabajado para la obra en algo. Yo le decía: Señor, siquiera limpiando tu templo, pero tengo que hacer algo. Y esta enseñanza tan maravillosa me hizo caer a mi vida en el momento en que en esta ocasión viajé a Nicaragua. La cobertura de Dios fue tan linda, tan preciosa. En diciembre fui con mi esposo y con mi hijo, pero cuando regresé en enero, Dios me dijo: volverás a viajar en un tiempo. Y volví. Cuando llegué, desde el primer día que llegué, le doy la gloria a Dios porque me guardó a mí y a mi hijo. Ni siquiera lo he comentado con mis pastores porque lo caía para mí y para Dios. Y mi hermano de sangre, llegué a conocer a mi sobrino, a mi primer sobrino. Me recibió con palabras de muerte. Me tuve que refugiar en la casa de una amiga. Y Dios me dijo: yo estoy aquí, no temas. Llegaste a tu país con un propósito distinto al que llegaste en diciembre. Esta vez me vas a servir. Recuerdo las palabras del enemigo, porque no era mi hermano, decirle al esposo de mi amiga: saca a su hijo, porque la intención era matarnos. Pero yo recuerdo que estando en la cocina le dije: Señor, tú vives. Y tú me dijiste: Señor, que yo regresaba con un propósito. Y yo me miro salir de esta casa, Señor, en victoria. Y encargué a mi hijo y le dije: Señor, mía es la victoria, porque tú vas delante de mí como poderoso gigante. Aleluya. Y salí en victoria. Y déjeme decirle que la iglesia donde yo nací, Dios me tenía el privilegio de predicar a las mujeres en un día domingo. Y cuando llegó ese día, yo supe por qué yo estaba allí. Yo le dije: Señor, gracias, porque este es el día que tú tenías preparado para mí. Y esta mañana, con esta palabra que Dios nos dio a través de este tu siervo, Dios me dice: reconoce aún más. Yo no solamente estoy contigo, sino estoy con cada uno de los que a mí me buscan, en espíritu y en verdad. Y hoy les quiero decir que me siento muy bendecida por Dios, porque sé que donde yo vaya, allí va a ir Dios conmigo primero delante. Que haya sido para la gloria y la honra de Dios, hermano. Bendición. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? La protección del Señor con su pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. Dice que el pasaje que acabamos de leer, que el final del negocio es mejor que el principio. Y llegamos al final. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno. Voy a hacer una oración por ti. Sí, la hija de María. Wendy, ¿no? Carol. Ah, ella no vino. No, está bien. Disculpe. Ok, hermano, le pido que cierren sus ojos un momento y voy a preguntar si entre los que nos visitan hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Dios y Salvador y quiere que el Señor les salve, quiere tener la garantía de esta protección siendo un hijo, una hija de Dios,
levante su mano solamente. Con eso basta. Si usted quiere la salvación de Cristo, si usted todavía no le ha entregado a Cristo su vida y quiere que el Señor te salve, levante su mano y ahí donde está. Y el Señor te va a bendecir. ¿Hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo y quiere que Cristo le salve? ¿Quiere ser una hija o un hijo de Dios? Levantando su mano, oraremos por usted. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida al hermano Manuel que está con nosotros. No le vimos ahorita. Qué bueno. Dios me le bendiga mucho. Gracias al Señor, pastora. Recuerden, hermanos, los que van a ir al sábado.